Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Yo en primer lugar quiero agradecer la participación de Jimena Luengo, compartir con nosotros este tema tan relevante que tiene que ver con la ética clínica y en investigación. Y tengo que también declarar que ninguna de las dos tenemos formación en filosofía. Nosotros sí tenemos formación en bioética y lo que queremos presentar es cómo los aspectos éticos traspasan el ámbito filosófico y cómo llegan a los problemas cotidianos de las personas, es decir, a nivel de la sociedad. Bueno, Jimena, entonces vamos a abordar estos aspectos de la ética aplicada en salud y en investigación y empezaremos entonces por preguntarte qué entiendes tú, qué es para ti la ética aplicada. Bueno, antes de empezar, Adela, quiero agradecer la invitación a haber participado en este coloquio, en esta facultad tan importante donde se asienta este, digamos, el estudio de esta disciplina que ha sido, yo diría, cada vez más relevante. Antes de contestarte y de empezar, quisiera aclarar que mi respuesta responde solamente a mi opinión personal. Y quiero decir que no están involucradas opiniones oficiales ni desde mi posición ministerial, ni desde mi posición de la Facultad de Medicina, y que mi mayor interés es solamente transmitir quizás la experiencia desde lo vivido, desde lo clínico, de la investigación, para tratar de otorgar de alguna manera una compartir esta experiencia para verlo como una herramienta práctica en el quehacer cotidiano, ¿ya? Respecto a cómo definiría o qué es lo que es para mí la ética aplicada, yo diría que, si bien parece redundante decir la ética aplicada porque la ética es una disciplina aplicada, de alguna manera creo que es importante que se releve el adjetivo en términos de entender qué es casi la ética cotidiana, la ética del día a día, la ética del quehacer profesional, la ética del ciudadano, la ética de nuestro trabajo en salud, y que de alguna manera es una ética que te diría que para mí la mayor importancia que tiene hoy día es que cómo construimos realidades. O sea, es un mensaje que, si bien es cierto, tiene un sustento teórico muy importante, pero en la medida en que uno lo vive y que uno lo muestra como ejemplo y como modelo, creo que va construyendo realidades. Y me parece a mí que el mayor aporte que eso hace es construir una sociedad mejor, una comunidad mejor, una forma de entendernos como aspirar a ser mejores ciudadanos. Y en ese sentido creo que debería ser un tema o una disciplina que se entendiera y que llegara a la comunidad en general. Y no, o que saliera más allá de los muros, digamos, de la parte tan académica, para que fuera aprehendido por la población en general. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con esta ronda de preguntas y también en el ámbito de la salud, yo también te quería preguntar si acaso desde tu expertise, desde tu experiencia, consideras de que los términos ética aplicada, deontología médica y bioética son sinónimos, o en qué se parecen o en qué se diferencian. Yo creo que no son sinónimos, digamos. Es cierto que quizás uno involucra un concepto parecido dentro del otro. Yo diría que van quizás desde una cosa mucho más acotada a un tema mucho más amplio, ¿ya? Yo entiendo la ética médica como la ética que tiene que ver con la relación con los pacientes, con las personas enfermas, o cómo contribuyes tú a la búsqueda de la prevención o la mejoría en esa población, ¿ya? La deontología es más bien, yo diría, una especie de código de conducta profesional del profesional de la salud o del profesional médico propiamente tal. En cambio, la bioética en sí, yo diría que es un concepto mucho más amplio y que no solo habla de la relación entre el profesional y el paciente, sino que también involucra otros aspectos del ambiente, el contexto que pudieran estar también participando, ¿ya? Es decir, para mí el concepto de bioética tiene que ver con todos los temas relacionados con la vida misma, incluyendo el medio ambiente, que también afecta de alguna manera el desarrollo de la vida misma de los seres humanos. Y no solo de los seres humanos, en realidad, si uno se pone más amplio, también de los animales, también de un entorno mucho más comprensivo. Y siguiendo en esta misma idea, ¿cuál sería la importancia de la ética y de la bioética en el ámbito sanitario y también en la investigación? Bueno, relacionado con lo que acabamos de comentar, a mí me parece que además la bioética ha tenido mayores desafíos hoy día con todo el avance de la ciencia y la tecnología, ¿ya?
Creo que eso ha provocado mucho cuestionamiento en términos de cómo se enfrentan hoy día los nuevos problemas de la salud y las nuevas proposiciones de tratamiento también, ¿ya? Ofertas de tecnologías que hacen que, de alguna manera, genere una reflexión acerca de qué tipos de estudios uno permite, qué tipos de avances uno permite, y también desafíos de saber qué oferta de tratamiento, de métodos diagnósticos te parecen más adecuadas. Entonces yo diría que uno está permanentemente en el ámbito de la atención de salud, de la parte clínica, en un análisis reflexivo, pero además de un desafío de estar al día en la oferta de acceso al avance científico que le ofrece a las personas, ¿ya? Yo diría que en la pregunta que tú me haces, esto va desde lo más individual a lo más macro, que tiene que ver con los grupos poblacionales, porque cuando hablamos de la ética en la relación médico-paciente, estamos hablando de una relación uno a uno, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la responsabilidad en la investigación en la salud pública, tiene que ver con una mirada mucho más amplia y mucho más de cómo llegamos a grupos de individuos, no solo a un individuo, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, yo diría, volviendo a la cosa clínica, como primer punto que me hiciste, me parece que ahí hay desafíos importantes y que la ética tiene una gran función en términos de humanizar la relación de la medicina con el paciente, ¿ya? Tiene una función de humanizarla porque, como decía antes, con la cantidad de conocimientos que tenemos hoy día, pero además si consideramos que la responsabilidad en su condición de salud ya no es solo una condición individual, sino que también está involucrado el entorno, los determinantes sociales, el contexto en que uno se desarrolla, entonces existe la obligación de tener una mirada mucho más integral acerca de la oferta para el tratamiento o para mejorar la salud de un individuo, ¿ya? Pero al mismo tiempo, hoy día también existe y no podemos dejar de lado el tema de reconocer que la construcción de la salud es una construcción conjunta. Ya hay obligación de pasar desde una mirada muy paternalista en que el profesional de la salud, cualquiera que éste sea, tenía como el saber máximo y era totipotencial en ofrecer el tratamiento, pero además en la decisión que se tomaba y en la oferta de lo que tenía que otorgar para tratar a un individuo, a entender que estamos obligados a reconocer que existen incertezas, que la medicina no es una disciplina dura y que por lo tanto yo puedo tener una idea de cómo podríamos mejorar su salud, pero probablemente el que tiene mejor idea de cómo va a estimar su calidad de vida o si la oferta de tratamiento que yo le doy es pertinente a la forma en que esta persona vive, a la forma en que espera o a la expectativa que tiene de su calidad de vida, tengo que entender que tengo que hacer una construcción conjunta y no es solo mi indicación hacia el otro individuo, ¿ya? Si agregamos eso, el reconocimiento del derecho que tenemos que hacer de los individuos es obviamente una relación mucho más horizontal en la relación profesional que la que había antes, ¿ya? Y entonces la responsabilidad es mutua, ¿ya? Ya no es solo del profesional, sino que también del individuo involucrado, pero también la construcción y probablemente el resultado puede ser mucho más enriquecedor y conjunto, ¿ya? Por otro lado, también pasa esta cosa de entender una mirada integral y comprensiva, también yo diría que ha impactado o impacta en la relación entre los profesionales. Hoy día estamos obligados a entender la medicina desde una mirada mucho más multidisciplinaria. Y entonces ya se entiende salud en un concepto mucho más amplio, ¿no es cierto? No solo en la ausencia de la enfermedad, pero también entender que en la salud no solo impacta el médico, ¿ya? Sino que también probablemente un asistente social, probablemente una enfermera, probablemente un subsidio social podría ser contribuir mucho a la calidad de vida y la calidad de salud de una persona, ¿ya? Yo creo que hemos transitado hacia eso, pero en ese sentido la ética o la mirada ética creo que ha ayudado y ha contribuido a ese tema, ¿ya? Ahora, me preguntaste también sobre el tema de la investigación, ¿no? Y y me faltan otras cosas dentro de la salud, que es también la obligación en esta mirada más de salud pública, más de población, es cómo tenemos la necesidad de estar atentos a mirar las inequidades que se producen, ¿ya? A mirar y a destacar o a relevar las inequidades
para tener una actitud más proactiva a tratar de disminuir las desigualdades que generan esta inequidad, ¿ya? Y en ese sentido, hace pocos días en un seminario, me pareció muy interesante escuchar a alguien que decía cómo los comités de ética clínica tienen la obligación de, cuando conocen las situaciones en relación a un caso en particular, estar atento a también aportar así una guía clínica o una recomendación de atención clínica en un momento determinado no resulta tan pertinente para la situación local, de manera de que si eso genera discriminaciones o diferencias o inequidades, por decirlo así, poder aportar y contribuir a decir, mire, esto no está siendo práctico aquí, o esto necesita una mejoría porque estamos viendo que no llega a tener el resultado que están proponiendo los expertos o la gente que ha hecho la recomendación, ¿ya? Y en ese sentido creo que también la ética tiene la obligación de relevar estas inequidades. Antes que pasemos al tema de investigación y como sí. estamos con el ámbito de la salud pública, yo te quería preguntar específicamente, por ejemplo, ¿cuál sería el rol de la salud pública frente a estos grupos antivacunas, por ejemplo? ¿Cuáles serían ahí los principios que estarían siendo vulnerados, por así decirlo, cuando una persona se niega a vacunar a sus hijos con el Plan Nacional de Vacunación? Entonces, ¿y cuáles serían las consecuencias de esas negativas? Y que cada vez estamos viendo que ocurren con mayor frecuencia porque hay grupos antivacunas actualmente. Bueno, agradezco tu pregunta porque con eso me permite entrar al tema de cómo se mira la ética en la salud pública, ¿ya? Y la ética en la salud pública, yo diría, ha sido comentado por algunos expertos que ha sido como el aspecto olvidado de la ética, ¿ya? La ética se ha discutido, se ha investigado y se ha analizado habitualmente desde una relación más individual, más directa con los individuos. Y por lo tanto, se ha descuidado o ha habido menos interés o por lo menos ha tenido menos desarrollo lo que tiene que ver con la ética en salud pública, ¿ya? Y la ética en salud pública no es la suma de las atenciones individuales, ¿ya? No es que yo diga, bueno, esta es mi relación médico-paciente, entonces lo tengo que multiplicar por muchos individuos. La ética en salud pública involucra tener en consideración otros conceptos y otros aspectos que hacen distinta esta mirada relacional, ¿ya? Como por ejemplo, bueno, cuando uno atiende grupos poblacionales diversos, tiene que reconocer que existen distintas creencias, distintos tipos de personas, distintas realidades locales, distintas realidades geográficas, y uno tiene que tender a hacer una propuesta de política pública que dé cuenta de cómo resuelve o cómo llega, accede a toda esta gente. Tiene el desafío de la equidad, de tratar de evitar barreras de acceso y que de alguna manera las políticas públicas que se hagan permitan que no hayan discriminaciones, ya sea geográfica, ya sea económica, ya sea de género, ya sea de etnia, etcétera, para que puedan acceder a la prestación de salud, ¿no es cierto? Pero también involucra otros aspectos, como tú dices, que no han sido quizás como habitualmente motivos de la ética, pero son conceptos que van implícitos, ¿ya? Como es el tema, por ejemplo, de tener un concepto de bien público, de la salud como bien público, ya no es solamente mi necesidad de tener una buena salud, como es el concepto, por ejemplo, de la solidaridad, que no es un tema que se pueda regular probablemente por ley. Es posible que tú puedas regular por ley una solidaridad financiera, económica, si tú estableces que todos tenemos un mismo impuesto, qué sé yo, pero el cómo vives la solidaridad o cómo contribuyes con tu solidaridad a la comunidad es un tema que no se puede resolver con una ley, ¿ya? Entonces, en relación a la pregunta que tú haces de vacuna, se ha utilizado mucho como ejemplo en cuanto a cómo contribuye uno a la salud pública o a la salud de la población en términos, por ejemplo, del tema vacuna. Entonces, una persona que se niega a vacunar, por supuesto que está en su derecho, ¿no es cierto?, decir yo quiero o no quiero vacunarme o no quiero vacunar a mis hijos, qué sé yo, pero la pregunta es cómo esa persona, al no estar vacunada, contribuye o no a que se protejan otros sujetos de la población que por condiciones especiales no pueden vacunarse, ¿ya? Entonces, si no queremos vacunarnos contra el sarampión, no nos vacunamos contra el sarampión, pero entre medio de nosotros va a haber mucha gente que a lo mejor tiene condiciones inmunológicas más baja, tiene condiciones de salud que, aunque quisieran, no les permite vacunarse, y entonces al aumentar la población susceptible al sarampión, en este caso que lo utilicé como ejemplo, ¿cómo yo hago que esas personas corran un riesgo que podría evitarlo? ¿Ya?
Entonces, una mirada solidaria de cómo contribuimos en una mejor salud es un tema muy importante que debería construirse como valores dentro de la comunidad donde uno participa, ¿ya? Eso por el lado de los grupos de las personas. Y por el lado, por supuesto, de la salud pública, que involucra las responsabilidades de los estados y de los gobiernos, de hacerse cargo, de hacer políticas que puedan ser, de alguna manera, en ese sentido solidaria, en ese sentido inclusiva, etcétera, es un tema que obliga a los tomadores de decisiones a tener conscientemente, digamos, estos valores y de alguna manera, miradas éticas involucradas en su toma de decisiones, ¿ya? Entonces son desafíos importantes, y desafíos muy importantes porque evidentemente los recursos son siempre escasos, porque la toma de decisiones significa hacer una elección entre una u otra política, y porque, bueno, entonces cuando se gana en un lado probablemente se va a perder en algún otro. Y yo diría que hay desafíos muy graves, como por ejemplo, ¿cuánto pesa la decisión de poner un financiamiento importante para la solución del problema de salud de una persona versus el mismo recurso para poder resolver el problema de salud de muchas más personas, ¿ya? Entonces, eso no está resuelto, obviamente, pero hoy día todo lo que significa la evaluación de las tecnologías sanitarias, la evaluación que se provoca más allá de la evaluación económica, que significa que si incorporo una tecnología versus otra, o si se van a acceder más personas que otras según la tecnología que tenga, más allá de eso, se exige que haya una evaluación ética sobre la decisión que se va a tomar, ¿ya? Una decisión ética que obviamente va mucho más allá de la decisión económica, sino que tiene que ver con estas miradas poblacionales, pero además de ir en busca de un bien mayor y de hacer el bien para la población en general. Bien, muchas gracias. Entonces ahora podríamos retomar el tema de la investigación. Habíamos preparado la siguiente pregunta. Cuando hablamos de investigación, ¿tú te refieres solo a la investigación clínica o biomédica? Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellas investigaciones que se realizan en otras disciplinas, como las ciencias sociales? ¿Qué sucede con eso? Sí. No, hoy día estamos en una normativa nacional clara, y la ley de investigación, que es la ley 20.120, define claramente que la investigación en seres humanos es cualquier intervención en los seres humanos, sea esta física que tenga que ver con lo biológico propiamente tal, o sea esta también en el ámbito de la salud mental, ¿ya? O sea, hoy día la ley es clara que cualquier investigación, sea esta una encuesta, una entrevista, un grupo focal, o sea una intervención como un estudio clínico, tiene que tener toda una evaluación ética a este protocolo, ¿ya? Y no podría hacerse una investigación si no ha sido revisado por un comité de ético científico. Hoy día vamos además a que los comités de ético científico sean acreditados, ¿ya? Y por lo tanto tengan un cierto control de calidad, por decirlo así, para poder aprobar un protocolo, ¿ya? Existe hoy día varias complejidades, ¿ya? Y desafíos que no están resueltos y tampoco están resueltos en la ley, pero discutíamos el otro día en una comisión ética cómo se hace, por ejemplo, para hacer una encuesta vía online, ¿ya? Y cómo se pide el consentimiento informado, si la ley hoy día existe, que exige que el consentimiento informado sea un documento firmado y que exista ahí la firma oficial en un papel escrito, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, si uno quiere una encuesta online de la gente, ¿ya? Es complejo, ¿ya? Es complejo en ese sentido. Pero lo que sí está claro hoy día es que no hay ninguna investigación, o sea, cualquier cosa que se presente como un protocolo de investigación, donde vayan incluidos seres humanos, debe tener la evaluación ética pertinente, ¿ya? Ya sea de las ciencias sociales, ya sea de la educación, ya sea de la medicina, de cualquier tipo. Cuando nosotros estuvimos conversando previamente para preparar este seminario, también planteamos el tema de que qué pasaba con los consentimientos informados en aquellas investigaciones sociales en que se investiga, por ejemplo, tópicos referentes a la familia. ¿Qué pasaba con el otro sobre el cual se hacen preguntas y que puede verse involucrado, comprometido en base a las respuestas? Sí. Bueno, eso surgió en nuestra conversación porque son temas que están emergiendo a medida que existe más conciencia de que uno tiene que tener una mirada profunda de la revisión ética, emergen nuevas situaciones. Entonces, evidentemente, ha emergido este tema que se está conversando, ¿qué pasa con el tercero involucrado? O sea, si yo hago una encuesta
en un colegio y pregunto si qué tipo de castigo usan en su hogar, ¿no es cierto? Y por mucho que los padres hayan dado la autorización, el consentimiento informado y que el adolescente haya dado su asentimiento, ¿qué pasa si el adolescente cuenta que en su casa lo maltrata? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa por un lado, por supuesto, por el investigador? Porque cómo va tiene una obligación ética de hacer algo si recibe esa información. Pero por otro lado, ¿qué va a pasar con el padre que dio la autorización para que hagan esta investigación y él no sabía que le iban a preguntar algo sobre su conducta y qué va a pasar, cómo le va a repercutir él haber sido tenido esta manifestación, digamos, de información respecto a la conducta del padre? Entonces también hay un tema complejo ahí, digamos, ¿eh? En el sentido de decir, bueno, ¿tendrían ellos que opinar o no tendrían que opinar? ¿Ya? ¿Es tan anónima o no tiene ninguna repercusión esto, o finalmente va a repercutir en unos terceros que aparecieron de manera indirecta en esta? Entonces son temas que no se han resuelto, pero que evidentemente están provocando la discusión. También habíamos conversado sobre los grupos poblacionales, sobre aquellos grupos que representan mayores desafíos para el ámbito de la bioética, y en base a qué representarían estos desafíos. Bueno, ese es un tema que nosotros conocemos bien. Hay poblaciones francamente vulnerables, ¿ya? Que se han conocido de clásico en la literatura, que deben ser atendidas con mayor cuidado, ¿no es cierto? Está el tema, por supuesto, de la gente privada de libertad, hoy día las poblaciones étnicas particulares que necesitan de alguna manera también tener una visión especial, pero dentro de lo habitual que nosotros vemos, evidentemente los niños, evidentemente los adolescentes, ¿ya? Yo diría que las mujeres, en experiencias personales, son grupos vulnerables en muchas situaciones, ¿ya? Los adultos mayores hoy día, pero es un gran tema, ¿ya? Y en general yo diría que esos son como los mayores grupos, algunos por alguna razón y otros por otra. Yo diría que los niños, a pesar de que hay documentos internacionales que insisten que los niños deberían dar su asentimiento y conocer desde la edad, que puedan ser capaces de interpretar la investigación en que van a ser invitados, deberían ser consultados, yo diría que hay muchas legislaciones que los ha invisibilizado y ni siquiera aparecen ellos como siendo consultados. Los adolescentes, que es nuestro tema de pasión, yo diría que lo más complejo con ellos en nuestra legislación hoy día es la ambivalencia legislativa que tenemos con ellos, ¿ya? O sea, los adolescentes, dependiendo de la edad que tienen autorización y autoridad para un tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, para casarse después de los 16 años, para conducir vehículos después de los 17, pero para votar después de los 18, pero para dar su consentimiento también después de los 18, sin embargo son imputables penalmente desde los 14. Bueno, esa ambivalencia jurídica hace que sea una población, yo diría, donde también la gente las invisibiliza, o donde ellos no se les reconoce una cosa muy importante que los que trabajamos en adolescencia queremos contribuir a ello, que es cómo van llegando a desarrollar su autonomía progresiva, que es parte de la función del acompañamiento que uno debería hacer en este proceso de un desarrollo humano saludable adolescente, ¿no? En el tema de los adolescentes yo diría que además ocurren situaciones muy especiales que uno, yo creo, que no ha visto. Hay algunas que nosotros ya hemos comentado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para aterrizar la ética aplicada, ¿qué hace uno para pedir el consentimiento de un adolescente para que se haga un test de ELISA por el VIH? ¿Ya? Es un gran tema, o sea, no se ha resuelto eso. Pero si uno tiene un adolescente que está en alto riesgo, si el adolescente desea hacerse el test de VIH, ¿a quién le pide uno el consentimiento informado? Si teóricamente por ley no es adulto, ¿ya? O sea, ¿tendría uno que pedirle a los padres? Por la ley de VIH, uno no tiene por qué comunicarle a nadie más esa situación. Sin embargo, el adolescente está en una situación, una tierra de nadie, que finalmente nadie le respeta ese derecho. Y los profesionales de salud se complican por eso, ¿no es cierto? ¿Ya? El tema de las adolescentes que tienen actividad sexual consensuada a los 14 años o un poco menos, ¿no es cierto? Y entonces ya vienen a la atención de salud y los profesionales, por ley, estarían obligados a denunciar esa situación de salud, ¿no es cierto? Eso también las pone en una situación extremadamente vulnerable, porque evidentemente es una barrera de acceso a la atención de salud si yo sé que si voy a pedir un método de planificación familiar, ¿no es cierto?, o de anticoncepción, resulta que voy a ser denunciada. Entonces,
no solo voy a ser, o sea, voy a ser denunciada yo, va a ser denunciada mi pareja y van a hacer la investigación pertinente a ver si es un abuso sexual. Obviamente no voy a ir. Entonces, ¿qué significa eso? Que no voy a acceder a salud y a lo mejor voy a tener que acceder a una situación externa, ¿no es cierto? Ir a una farmacia a buscar la solución a mi problema en vez de ir directamente, ¿ya? Y otro tema interesante, por ejemplo, es que la maternidad y paternidad a uno por sí misma no la hace ser mayor de edad. Y entonces, si yo tengo que vacunar un niño, hijo de madre adolescente, ¿a quién le pido la autorización? ¿Quién es el tutor legal? ¿Ya? Por ley son los padres los que tienen la tutela legal de los hijos, ¿no es cierto? Pero en teoría esta mujer es menor de edad, ¿no? Y entonces, ¿a quién le pido? ¿Ya? Me pasó una vez, por ejemplo, cuando hicimos una encuesta de un estudio, ¿no es cierto?, en un colegio, y entonces teníamos que pedir el consentimiento informado a los padres para que apareciera, para que pudieran responder la encuesta previo a pedirle el asentimiento a los adolescentes. Y entonces llegó un curso y una niña que tenía 17 años, por lo tanto era menor de edad, y estaba embarazada. Y entonces me dice, doctora, en vez de pedirle el consentimiento, ¿puedo que este papel lo firme mi pololo? Entonces le digo, ¿por qué tu pololo? Bueno, me dice, porque yo no vivo con mis padres, pues vivo con mi pololo, que es el papá de esta guagua. ¿Ya? Entonces esa mujer tenía una situación totalmente distinta, pero que la ley no lo contempla. Y entonces efectivamente ella ya no era autónoma, ¿no es cierto? O sea, vivía fuera del hogar de sus padres, era lo que se llama un menor independiente, pero desde el punto de vista legal no la reconoce la ley, ¿ya? Y tampoco reconoce al pololo para que firme el consentimiento informado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahí hay una discriminación, porque ella teóricamente, si no ya trae el consentimiento informado a los padres desde el punto de vista de la cosa legal para hacer la investigación, quedaría absolutamente marginada de poder ser incluida y ser escuchado sus demandas para, en esta investigación, ¿ya? Entonces, esos son desafíos importantes, ¿ya? ¿Por qué dije las mujeres? Quiero dar un ejemplo también. Me tocó hacer una evaluación de cómo se hacía el programa, cómo se estaba implementando el programa de prevención de la transmisión vertical del VIH, ¿ya? Y entonces entrevistamos a las mujeres de cómo era este procedimiento. Bueno, para las mujeres vulnerables que nosotros entrevistamos, era un tremendo problema que ellas tuvieran que firmar un consentimiento informado para hacerse el test de ELISA, pero que además le pasaban el consentimiento, muchas mujeres tenían que llevarlo a la casa y volver en 2 días, porque en 2 días se hacía el examen, no se hacía todos los días en el consultorio. En esa ida y venida a la casa, ocurría que el marido le preguntaba, ¿por qué te pidieron este examen? ¿Ya? No tienes que firmar, no tienes que hacértelo, ¿por qué te lo vas a hacer? ¿Ya? Y por lo tanto eran presionadas por la pareja para no realizarse el test de ELISA, ¿ya? Cuando se supone que el test de ELISA era además para prevenir la posibilidad de la enfermedad. Entonces estas mujeres nos decían, ¿por qué el test de ELISA para detectar el VIH no es considerado como parte de toda la batería de exámenes que le toman a una embarazada? Uno más, ¿ya? Si uno lo piensa en rigor, ¿no es cierto?, que lo hemos conversado, el test de BDRL va a indicar lo mismo, ¿ya? Un BDRL también va a detectar un ITS, ¿ya? El test de ELISA va a detectar una infección de transmisión sexual. ¿Por qué para uno pedimos, para otro no? Entonces, claro, hay una ley que protegió el tema del VIH, pero en esa protección dejó desprotegida a una situación importante, a un grupo importante de personas que no se ve hasta que uno llega a la práctica, ¿no? Y en ese sentido estas mujeres pedían, por favor, que esto fuera incluido, así como le piden el hemograma, la glicemia, etcétera, el BDRL, también el test de ELISA, ¿ya? Entonces, cuando hay situaciones de violencia, cuando hay situaciones de fuerza que se viven en la familia, estas mujeres quedan también en una situación vulnerable. Y los adultos mayores hoy día es aún un tema, yo les diría, mucho más complejo, podríamos hablar todo un seminario de eso, pero a lo mejor me vas a preguntar por la ley de derechos y deberes de los pacientes, por eso, pero esta gente que está en una situación, alguno, de menoscabo de sus capacidades cognitivas o de sus capacidades mentales en general, resulta que se pide en muchas situaciones que haya un tutor legal. Hay un mínimo porcentaje de personas en Chile que realmente tiene un tutor legal en estas situaciones y por lo tanto también quedan marginados y desprotegidos de una serie de posibilidades de acceder a beneficios de salud o beneficios de o beneficiarse de la investigación. Bueno, realmente son varios los nudos que existen en este tema de las poblaciones vulnerables y yo quería comentar brevemente que en relación a la investigación con adolescentes se ha generado otra vulnerabilidad
toda vez que para hacer investigación en temas sensibles en que el consentimiento informado lo tienen que firmar o autorizar los tutores legales, entonces no podemos investigar en esos temas. De hecho, nosotros postulamos a un proyecto concursable en que finalmente pusimos que la muestra va a ser en jóvenes de 18 a 24 años, porque ¿cómo vamos a ir a solicitar la autorización del tutor en estos temas? Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a inferir resultados que se hacen poblaciones adultas para la población de adolescentes. Entonces, ese es otro problema que nos estamos viendo nosotros, particularmente enfrentados a diario. Bueno, sigamos entonces con nuestra guía. Bueno, como ustedes saben, en abril del 2012 se promulgó la ley 20.584 que regula, o sea, que tiene que ver con los derechos y deberes de los pacientes en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Y aquí entonces yo te quería preguntar, ¿cómo esto ha impactado tanto en el ámbito clínico como en investigación? Yo quisiera tocar este tema en dos cosas. Uno es lo que tú me preguntas concretamente, que quisiera terminar con eso, el impacto que ha tenido en investigación. Pero aprovechando esta situación de decirte cómo una ley que no fue hecha para la investigación finalmente terminó impactando en la investigación, quisiera aprovechar de mencionar que he conocido que en otros países hay un tema que se está hablando hoy día, y es que se le está exigiendo a los legisladores, cuando proponen una ley, presentar primero un estudio de impacto, ¿ya? Y a mí me parece hoy día, a la luz de lo que hemos vivido, tremendamente razonable, ¿ya? Hablábamos de la legislación que afecta a los adolescentes, pero hoy día tenemos muchos ejemplos donde una ley no se articula con la otra, ¿ya? O donde cómo hacemos para responder a ambas leyes, ¿no es cierto? Donde finalmente el tema es muy complejo, pero que no te da salida, ¿ya? Entonces, cuando hacen una propuesta legislativa, lo ideal sería, efectivamente, creo yo, que a las personas le preguntaran, le hicieran pensar cuál es el impacto que va a tener con otras leyes que están ya promulgadas y ya existentes, ¿ya? Eso, yo creo que existen los mecanismos, existe un grupo de estudio en las bibliotecas del Parlamento, del Congreso Nacional, donde podrían perfectamente estudiarse estas cosas. Pero resulta que las leyes salen después de discusiones, de gente que está negociando de alguna manera mejores propuestas, y nos impactan de manera que es muy, muy, como te dijera, difícil de zanjar, salvo proponiendo una modificación de la ley, ¿ya? La ley 20.584, a mi parecer y en mi perspectiva, tiene al menos tres problemas importantes, ¿ya? Voy a empezar por el más grave que ha impactado en la investigación, que es el acceso a la ficha clínica, ¿ya? La ley 20.584 menciona que hay solo cuatro personas o situaciones donde se puede acceder a la ficha clínica, ¿no es cierto? La primera es el propio paciente, y que es el dueño de la ficha clínica, y sus herederos en caso que éste falleciera, ¿ya? El médico tratante, y además habla del médico tratante, no habla del equipo tratante ni de la institución donde se trata, por lo tanto es solamente el que realmente ha tenido una relación de tratante con el paciente, ¿ya? Ni siquiera el director del servicio, ni el director del departamento, ni el director del equipo, sino que solamente el médico tratante, ¿ya? Habla de, por supuesto, el Ministerio Público, si tuviera que hacer alguna investigación, y los tribunales de justicia en el caso de que tengan que necesitar la información para poder avanzar en algún caso que estén estudiando, ¿ya? Y la posibilidad de que una tercera persona ajena accediera a esta ficha clínica sería solamente en caso de que la persona dueña de la ficha clínica diera su autorización ante notario, ¿ya? Bueno, esto ha venido a impactar en muchas cosas. Y yo les diría que además, de repente resulta tan poco racional como que si uno se hospitaliza o va a una institución de salud donde requiere hospitalización, ni siquiera la persona de administración que necesita hacer la cuenta de lo que uno ha gastado podría tener acceso a la ficha clínica, ¿ya? Por lo tanto, a uno no podrían sacarle la cuenta, ¿ya? Es tan increíble como eso, ¿ya? Pero también resulta que si yo soy jefe de un departamento y tengo una muerte, para poder hacer una auditoría de esa muerte, no tendría acceso, ¿ya? Salvo que el propio médico tratante me dijera la información, ¿ya? O si yo tengo un grupo que trabaja en un tema específico, ya sea, no sé, en infarto, en cáncer, en lo que sea, tampoco podría evaluar, ¿no es cierto?, como equipo, cómo me está yendo con un cierto protocolo, ¿ya? Porque no podríamos hacer el seguimiento a largo plazo, ya que cada uno de los médicos del equipo tendría que dar la información de su propio paciente. Eso, por supuesto, que genera un sesgo enorme para poder hacer una evaluación objetiva, ¿ya?
Entonces, hoy día la realidad concreta es que no se puede hacer ningún estudio en ficha clínica que no sea un estudio concebido con la investigación, con el consentimiento informado del propio paciente, y por lo tanto lo más probable es que solo se permiten estudios prospectivos. Todo lo que era anteriormente, que hacíamos como revisiones retrospectivas de fichas clínicas, las típicas investigaciones que hacían los alumnos de pregrado, que buscaban datos epidemiológicos, investigaciones descriptivas para llevar a los congresos, que eran como parte de su aprendizaje, hoy día la ley eso no la avala, ¿ya? Un segundo tema que tiene esta ley 20.584, que ha sido también de gran impacto, es su artículo 28, que dice que está prohibida todo tipo de investigación en personas que tengan patología de salud mental o de alguna manera compromiso de su desarrollo de salud mental, ¿ya? Esto ha sido complicado y hemos recibido, conozco, digamos, de muchas instituciones que están pidiendo que esto se revise o cómo lo podemos mirar de manera distinta. Existe preocupación en el colegio, en el comité, en el departamento de ética, el colegio médico. Existe preocupación en sociedades científicas porque significa que todas las personas que tienen alguna patología de salud mental también están siendo discriminadas para tener acceso a poder participar de investigación que vaya a mejorar la posibilidad de encontrar un tratamiento a su patología, ¿ya? Existen patologías muy específicas en las cuales todavía está en desarrollo la ciencia, no se ha encontrado el tratamiento y ellos deberían tener acceso a poder beneficiarse o contribuir a esa avance de la ciencia, ¿ya? Por lo demás, ese artículo habla de una patología de salud mental o de manera tan amplia que no especifica efectivamente qué tipo de patología o qué tipo de personas pueden o no ser incluidas, ¿ya? Y ese es un tema que evidentemente hay que revisar. Ahora, ahí hay obviamente distintas posturas. Hay personas que consideran prácticamente que esto es lo mejor de la ley, es decir, que realmente no se puede hacer investigación en ninguna persona que no tenga la posibilidad de dar su consentimiento. Pero esta ley, que en ese artículo permite que las personas que a pesar de tener una patología de salud mental pudieran dar su consentimiento, complejiza la situación diciendo que además de dar su consentimiento tiene que haber un tutor legal, lo que yo ya les decía, la mayoría de la gente no lo tiene, pero además tiene que estar la autoridad sanitaria involucrada para dar su autorización al estudio. Entonces eso hace tener muchas barreras para que esta gente pueda realmente disfrutar del beneficio del avance científico que pudiera haber, ¿ya? Y un tercer punto, obviamente, que no puedo dejar de pasar, es que esta ley hizo desaparecer todo lo que significaba la posibilidad de consultar a los adolescentes y a los niños en la medida en que van teniendo una autonomía para poder decir o no si ellos quieren o no participar de la investigación, ¿ya? Y eso a mí me parece grave. Hemos, digamos, luchado mucho tiempo porque ellos sean visibilizados y sea considerada su opinión y su autonomía progresiva reconocida, y aquí desaparecieron absolutamente y no están considerados como un grupo en el cual se menciona, digamos, a la pasada de que ellos podrían ser consultados, así como quien dice, mira, si van pasando por ahí, por el pasillo, le puedes preguntar, pero la verdad, así como de reconocer que ellos tienen derecho a ser escuchados, como lo menciona, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, en que tendrían que ser escuchados y considerada su opinión, aquí no aparece, ¿ya? Por lo tanto, para mi gusto, son tres aspectos importantes que tiene esta ley que deberíamos intentar tener argumentos sólidos para tratar de, en mi opinión, hacer una modificación a esto. Bueno, al respecto, no sé si ustedes saben, pero el Consejo Nacional de la Infancia recientemente hubo una declaración sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, reconociendo ese derecho. Bien, y esta sería ya la última pregunta para poder darle tiempo a la audiencia para que también participe de este coloquio. Vamos a entrar en el tema de las instituciones. Entonces, ¿qué rol tendría la ética a nivel de las instituciones de salud pensando en la aplicabilidad en la práctica clínica? Por ejemplo, ¿es deber de un profesional seguir las directrices de una institución a la que están adscritos aun cuando esto pueda generar una alteración o menoscabo en la prestación o calidad de esta prestación para las personas usuarias? Este es un tema que hemos conversado bastante con Adela y la verdad es que, bueno, es un tema bien complejo, digamos, ¿eh? Yo creo que uno no debe perder de vista que las responsabilidades finales son individuales y que por lo tanto uno está solo con su conciencia frente a un paciente, o ni siquiera paciente, ¿no es cierto?, si una persona que viene a hacer su demanda por la atención de salud, ¿ya? Lo hemos discutido en varias líneas, lo hemos discutido en la línea de
Si uno quiere hacer una desobediencia civil activa porque no cumple la ley en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Voy a los típicos dos ejemplos que uno da. Yo siempre les digo, cuando uno atiende a una mujer y hace la historia clínica ginecológica, ¿no es cierto? Y pregunta si ella ha tenido aborto, y la mujer dice que se ha tenido aborto, y ella, esa mujer entrega esa información porque al entregar esa información es un aporte para tener una devuelta, digamos, de una mejor atención clínica, ¿ya? Y si uno no denuncia a esa mujer, o sea, la ley dice que uno debería denunciar a esa mujer porque tuvo un aborto, ¿no es cierto? Da lo mismo si fue ahora, antes, etc. Entonces uno dice, ¿por qué uno no denuncia, les digo yo, ¿no es cierto?, a los alumnos, ¿por qué usted no denuncia a una mujer que hace eso? ¿Ya? ¿Es porque quiere desobedecer la ley? ¿Ya? ¿O es porque usted considera que eso no es ninguna beneficencia para la mujer? Usted está aplicando sus principios éticos de no hacer ninguna maleficencia probablemente, porque si la denuncia la mujer va a ir a la cárcel, los hijos van a quedarse sin la mujer, etcétera, que los cuide, la madre que los cuide, etcétera. Pero desde el punto de vista de la salud, que es nuestro rol, a ella no le va a beneficiar nada, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, cuando atendemos a adolescentes, en especial los ginecólogos infantiles, que han tenido actividad sexual a una edad en que la ley dice que uno tiene que denunciar. Entonces yo digo, uno los denuncia porque realmente uno quiere faltar a la ley, ¿ya? O uno no los denuncia porque desde el punto de vista de la salud no es ningún aporte, ¿ya? Ahora también ahí es muy complejo, porque yo siempre digo también, los profesionales de la salud estamos como en una situación de tener que elegir en qué fallamos, o tener que elegir qué delito cometemos, o no sé cómo decirlo, digamos, para que no suene tan feo, pero en qué no transgredimos tanto la ley, ¿no es cierto? Claro, pero resulta que, porque aquí nos enfrentamos a, no, si no denuncia, estamos violando la ley que dice que hay que denunciar a las niñitas con menores que sean menores de edad y que tengan actividad sexual, ¿no es cierto? Menores de 14 años con actividad sexual. Pero si yo denuncio, estoy faltando a la ley 19.628, si no me equivoco, que es la ley de la protección de los datos privados y que tiene que ver con la confidencialidad de la información, ¿ya? Entonces es un delito mayor transgredir la confidencialidad de una atención clínica que realmente no denunciar, ¿ya? Si yo no denuncio una situación así, tiene solamente una pena de multa, pero si yo transgredo mi secreto profesional, tengo una pena mucho mayor, que es una pena de cárcel. Entonces tengo que elegir delito casi, ¿me entiendes? Entonces yo lo que siento es que estas leyes, volvemos al tema anterior, de alguna manera no dan cuenta de la realidad del setting clínico que uno está enfrentado para tener acceso a una información mucho mayor, donde uno podría tener una mejor aproximación a la situación que está viendo en la paciente, ¿ya? Como para poder discriminar, por ejemplo, si se trata de un abuso o no se trata de un abuso, ¿ya? En lo que tú me dices de la institución, entonces ahí está esa postura personal frente a la persona que te está consultando versus las directrices que puede dar una normativa, ¿no es cierto?, de un directivo de una institución que te obliga a actuar de una cierta manera, ¿ya? Yo creo que es un tema muy complejo que tendría que tratar de solucionarse de alguna cierta manera. Yo creo que uno tiene que tener claro primero en qué institución va a trabajar y si esa institución tiene los valores y te exige una cierta actividad que es de alguna manera similar a lo que tú piensas, o si te vas a ver confrontada o vas a tener conflictos éticos permanentes para dar cuenta de lo que ellos te piden que hagas versus lo que tú crees que hay que hacer, ¿ya? Si tú estás convencida que una mujer tiene derecho y acceder a un sistema de planificación familiar, es muy difícil trabajar en una institución donde te dice que eso no es lo que se avala y que no se puede dar método de planificación familiar, ¿ya? Y al mismo tiempo, creo que es muy difícil trabajar, por ejemplo, en una institución pública que tiene establecido unas ciertas prestaciones donde tienen acceso toda la población y tiene derecho a acceder a esas prestaciones, y donde llegue una persona que señale que tiene objetivos de objeción de conciencia para poder dar esas prestaciones, ¿ya? Porque entonces yo creo que esa persona no debería decirlo antes, debería decir, mire, yo voy a trabajar aquí, pero estas prestaciones yo no las voy a dar, y la institución tendrá que aceptar, si contrata a esa persona, en la medida en que hay otra persona que podría reemplazarla para esas prestaciones, pero no puede ser que yo, como usuario de un sistema público, por ejemplo, esté al libre albedrío de quien me toca que me atienda para que yo pueda acceder o no acceder a esa cierta prestación, ¿ya? O sea, la ley dice que yo puedo acceder a método anticonceptivo independientemente del profesional que me toque.
La ley dice que yo puedo acceder a demandar una ligadura de trompa o una esterilización quirúrgica independientemente del profesional que me toque, ¿ya? Si resulta que yo tengo profesional que me toque y me dice yo no hago esto, tiene que irse a otro, o sea, no debería afectarme ni en tener mayor espera en lo que yo estoy demandando ni en poder acceder al sistema, ¿ya? Eso yo creo que es una obligación ética del sistema público en particular y de los profesionales, las personas en especial, obviamente. Bueno, ¿qué te parece, Jimena, que abramos entonces la discusión con los presentes acá? Te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista más bien político, en el sentido de que te estás viendo enfrentada y tu equipo a dictar ciertas normativas para el manejo ético de los problemas de salud. En ese sentido, ¿cuál es tu visión desde tu cargo, por ejemplo, para atraer a la gente que está en la clínica? Y no me refiero solo a los médicos, sino que a los equipos clínicos en general, en lo asistencial, para recuperar el interés por los temas bioéticos y por mirar, como tú lo haces, los temas clínicos también desde una dimensión ética. En la ética de investigación, ¿cómo solucionar la confrontación entre la gente que se dedica a los comités de ética y los investigadores que ven? Me tocó recientemente, por eso lo tengo muy a flor de piel, los investigadores que ven que los integrantes de los comités de ética son los grandes censuradores y que se creen poseedores de la verdad, y entonces lo que hacen es procesar un conjunto de obstáculos burocráticos que impiden que se haga ciencia o que la ciencia progrese. Tercera cosa que a mí me toca también es cómo enfrentar a personas, a organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos, por sus derechos o por derechos de sus pacientes, y que, por ejemplo, sienten los pacientes con enfermedades mentales o con enfermedades de desarrollo intelectual, y que sienten que la mejor manera de proteger los derechos de ellos es evitar que se haga investigación a costa de impedir que ellos se beneficien de los adelantos científicos. ¿Cómo tú desde este cargo has pensado en resolver este gran problema social que es el diálogo para la confrontación? Bueno, me hiciste tres preguntas, no una pregunta. Exactamente. Y en parte me diste también la respuesta, pero te quiero decir que, te vuelvo a decir, te voy a dar mi opinión personal, no es la decisión de la oficina, digamos, ni es el lineamiento oficial del ministerio, sino que te quiero dar mi mirada, ¿ya? Bueno, yo creo mucho lo que tú dices. Efectivamente creo que la ética, desde la bioética podemos contribuir mucho a entender el diálogo, a reconocer un otro como un otro válido, a pesar de que piense distinto, que seamos extraños morales, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero que además significa que efectivamente a uno lo aterriza y yo no tengo toda la verdad, y yo creo que eso es un tema muy importante, ¿no es cierto?, en términos de que no puedo descalificar y pensar que todos son iguales a mí, que todos tienen mi misma postura filosófica, religiosa, etcétera, y que por lo tanto lo que tenemos que tratar de llegar es a consenso donde estemos todos incluidos y no hayan algunos muchos excluidos, ¿ya? Voy a empezar por quizás lo que considero más fácil, que es el tema de la ética de asistencial, ¿ya? Que es más bien, bueno, hemos convocado un grupo importante de gente que conoce el tema para que avancemos también en volver a destacar la necesidad de que todos los establecimientos de salud cuenten con un comité de ética asistencial, ¿ya? Y que ojalá podamos diseñar estándares de acreditación de manera de asegurar de que estos comités incluyan la gente que tiene que estar incluida en términos de capacitación, de experiencia clínica, ¿ya? Porque hoy día
Yo diría que no, todavía no nos damos cuenta de todas las situaciones que nos va a tocar, digamos, analizar, ¿ya? En términos de los desafíos que nos propone esta nueva medicina con sus avances de la tecnología y con sus avances de la ciencia, en términos de hasta cuándo ofrecemos tratamiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, cerca del final de la vida, o hasta cuándo ofrecemos algún tipo de tratamiento que no necesariamente la persona quisiera tenerlo, ¿ya?, o hasta cuándo la decisión de la persona es aceptada para decir no quiero más tratamiento, ¿ya? Ese es un tema que son importantes y que no están resueltos, pero que esperamos que convocar a que los comités de ética se generen para que realmente vayan avanzando en esa línea, ¿ya? Y que estén creados de manera que también les puedan dar acceso, ¿no? O sea, no solo que lleven los casos ahí a discutir los profesionales mismos, sino que la propia gente de salud puede exigir ser atendida en un comité de ética asistencial para ver su propia situación, ¿ya? Entonces, de manera que sea una cosa activa, transparente y asequible, ¿ya? Desde el punto de vista de la investigación que tú dices, bueno, yo creo que se ha ido avanzando y se ha ido perfeccionando ahora. Efectivamente, yo te diría que la bioética ha avanzado más en lo que son los estudios clínicos propiamente tal, ¿no es cierto?, que existe quizá mayor normativa, mayor rigurosidad, mayores, normas que hay que cumplir y que están bastante más establecidas, ¿ya?, donde aquí para hacer estudios clínicos, farmacológicos, bueno, empiezan a interactuar distintas instituciones, está el ISP que tiene que regularlo de alguna manera, ¿no es cierto?, está los comités de ética que tienen que avalarlo, pero efectivamente, hoy día, como define la ley, y como lo dije antes, toda investigación en ser humano tiene que estar de alguna manera regulada y avalada por los comités de ética científicos, ¿ya? Ahora, en el procedimiento de acreditación, la descripción de las personas que tienen que estar ahí, que participan ahí, son distintas según el tipo de estudios que se quieran realizar, ¿ya? Evidentemente, un comité de ética científico que autoriza estudios clínicos tiene que contar a alguien dentro de sus miembros que conozca las buenas prácticas clínicas de investigación para poder ser capaz de evaluar si los criterios que exige un riguroso protocolo están cumplidos o no, ¿ya? Pero si se evalúan proyectos que tienen que ver con el área de las ciencias sociales o de la educación, etcétera, tiene que haber gente que conozca de esa área para poder ser capaz de evaluar un protocolo, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, digamos, los criterios que debe cumplir están cada vez siendo más desagregados y más ampliamente conocidos, de manera que pueda las competencias necesarias para el estudio que están avalando esté visto. Ahora, lo que pasa también es que a los comités de ética científicos se les está exigiendo cada vez que hagan una evaluación más rigurosa, no solo en la metodología que presenta una propuesta, sino que en las competencias que presenta el equipo de investigadores, si tienen para lo que se está proponiendo, en el aporte social que va a significar la investigación, ¿no es cierto?, en qué van a, cuál va a ser el aporte de estos resultados, y eso además, obviamente, se ponen más estrictos cuando tú analizas concursos que son con fondos públicos que si son con estudios de fondos privados, porque la obligación de resguardar, además ahí hay una obligación pública en la transparencia y en el resguardo de los fondos públicos para saber a quién le vas a asignar un protocolo, ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido no tengo la seguridad de que eso debería ser cada vez de mejor calidad, pero creo que ahí también tenemos un rol súper importante todos nosotros y muy activo debería ser de, vuelvo a decir, de bajar y acercar la ética y la bioética a la gente, ¿ya? Todavía sigue siendo, yo diría, una disciplina conocida por un grupo muy pequeño, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay probablemente una inequidad geográfica, por ejemplo, en nuestro país, donde existen comités de ética, donde hay universidades y en zonas del país donde no hay universidades, prácticamente no hay acceso a un comité de ética, ¿ya? Y esa gente probablemente está, tiene una situación mucho más complicada, porque, por ejemplo, hay gente del norte que tiene que mandar a Coquimbo a evaluar, porque más allá del norte, si no te vas muy lejos, no hay otro comité de ética donde evaluar. Pero lo lógico sería, que se pudieran constituir más, que la gente estuviera más preparada, pero que tienen que tener claro que su rol es cuidar la seguridad de las personas que participan de la investigación, ¿ya? Ahora, creo también que existe alguna confusión donde hay estudios que no son necesariamente estudios de investigación, ¿ya? Pero que al pasar por un comité de ética e investigación les exigen y los someten como si fueran un estudio de investigación cuando no lo es, ¿ya?
te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Discutimos el otro día un caso, por ejemplo, donde si a mí me piden evaluar un programa social, por ejemplo, con adolescentes, ¿ya? Y cuando yo los voy a evaluar y las adolescentes han dado su aceptación de ser contactadas en caso que haya que evaluar la calidad de lo que recibieron, ¿ya? Es como cuando te llaman por teléfono y te preguntan si usted está contenta con su banco, ¿me entiende? O sea, es una usuaria de un servicio que puede dar su opinión, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, no debería tener que tener consentimiento informado, porque fue ella la que recibió el servicio, ¿me entiende? Yo no le puedo preguntar a la mamá qué le parece a usted, ¿me entiende? Porque su hija es menor de edad, ¿cómo fue este programa? Si la que recibió el programa fue la adolescente, ¿ya? Pero entonces hay que tener claro que si nosotros evaluamos eso como un programa, eso no es una investigación. Y por lo tanto, si yo quisiera después publicar eso, no lo puedo publicar, porque no fue pensado como una investigación, porque no fue realizado como una investigación y porque me van a exigir que haya sido evaluado por un comité de ética que no tuvo. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, es muy importante tener claro cómo diferenciamos lo que son evaluaciones de programa, evaluaciones de política, evaluaciones de cualquier actividad versus lo que es una investigación propiamente tal, ¿ya? Ahora, también en lo que tú mencionaste y que es una gran preocupación que he escuchado en el tema de educación, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablando de poblaciones vulnerables, ¿cuán vulnerables son los estudiantes si yo les digo que el profesor está haciendo una investigación y que los invito a participar? ¿Quién protege esa situación de autoridad que tiene el docente, sea directa o indirecta, para participar en la investigación, hacer participar de la investigación a los alumnos cuando ellos quizás no tendrían la libertad de poder decir no quiero, ¿ya? O no quiero participar, o me retiro, o no me gustó, ¿entiendes? Entonces hoy día yo te diría que el tema de hacer estudio en situaciones de estudiante o en términos de educación es un tema bien delicado que también se está revisando y que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y la tercera pregunta que me hiciste respecto a las personas que tienen patología de salud mental, bueno, efectivamente, yo creo que ahí es donde tenemos que conversar, ahí hay diversas opiniones. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay patologías de las cuales no se pueden estudiar salvo en la persona que tiene la patología, ¿me entiendes? Porque ningún resultado, si yo estudio algo similar en alguien que no tiene la patología, voy a poder tener una situación razonable de tratamiento, ¿ya? O sea, hoy día, por ejemplo, la medicina translacional, ¿no es cierto?, donde estudias las moléculas, la genética, etcétera, y cómo eso se traduce en una enfermedad. Si tú no estudias a la persona que tiene la enfermedad, ¿cómo podría yo decir que al estudiarla en mí eso le va a ser efectivo? ¿Entiendes? Entonces, hay enfermedades raras, ¿no es cierto?, donde además hay, no sé, pocas personas en el mundo, de tal manera que si tú no accedes a esas personas no se puede ni estudiar cómo podría beneficiarse de un tratamiento, de un método diagnóstico, etcétera. O hay otras enfermedades, como digo, que son particulares y que esas personas tendrían que poder contribuir para mejorarse ellas mismas, ¿ya? Ahora, ahí vuelvo a decir, está el rol del comité de ética, donde uno tendría que reconocer que si un protocolo presentado a un buen comité de ética, ese comité de ética es capaz de resguardar la seguridad y el cuidado de esa persona para no ser abusada, ¿me entiende?, en una situación de investigación, ¿ya? Pero tanta protección, de repente, como tú dices, finalmente los deja absolutamente marginados, ¿no es cierto?, y de la posibilidad de acceder a un avance en su tratamiento o en su mejoría, ¿ya? Y eso es lo que habría que cuidar y encontrar el equilibrio, el mejor equilibrio, ¿no?, para eso.